antes que nada a mí me gustaría lanzar un mensaje de tranquilidad. Todavía estamos con previsiones, ya mismo empezamos el proceso de escolarización y lo vamos a empezar en las ciudades donde conviven enseñanza pública y enseñanza concertada, haciendo una apuesta importante por mantener todas las unidades, haciendo también una apuesta muy importante en Linares y también en el resto de municipios de nuestra provincia por mantener 3 años con una línea que no se puede pasar de 25 alumnos y alumnas, y lo vamos a hacer también el comienzo de este proceso de escolarización con mejores servicios, con más centros también que se añadirán a nuestra red bilingüe, más apertura del plan de centro y bueno, también con más obras, ¿no?, para tener nuestras instalaciones mejoradas. Ya hicimos el anuncio que dentro del plan de climatización los colegios de Andalucía y Jaén de Linares van a ser destinatarios de una inversión para que se mejoren las condiciones. Vamos a intervenir también en el Colegio Santana, vamos a hacer una reforma de sus instalaciones, una reforma integral, más de 90.000 euros. Y bueno, estamos pendientes también a otras cosas que hemos solicitado para la ciudad en materia de oferta educativa y de recursos educativos, y creemos que vendrán porque yo creo que Linares se lo merece, porque una de las mayores fuentes de dinamismo que tiene esta ciudad es su comunidad educativa, y buen ejemplo de ello es el conservatorio donde estamos esta tarde. Peligran, están bien blindados por la propia ley, ¿no?, por la propia normativa, una normativa de conciertos que está plenamente vigente, y además también una LOMCE que había favorecido a la escuela concertada en gran medida. El año pasado ya sabéis que propusimos la supresión de una unidad SAFA porque estaba bastante cubierta la demanda con los centros públicos de la zona y tenía baja ratio, por debajo de la media de los públicos de la localidad, y este año pues no es el caso.